Hola amigos, vamos a hacer ahora unas croquetas de jamón. La receta de la bechamel la podéis ver en la receta que ya subí en su momento, no obstante, os la recuerdo. 100 gramos de margarina, 170 gramos de harina y 8 decilitros de leche. Sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Ya tenemos hecha la bechamel y ahora le vamos a añadir el ingrediente elegido, el jamón en este caso. En otros casos, el que os guste a vosotros. El primer truco que os voy a enseñar que hago yo en esta receta es que yo le echo colorante alimentario para que la bechamel me coja un color amarillo. Porque, como sabéis, hay a mucha gente que no le gusta ver el blanco de la bechamel. Una vez tengo todo bien mezclado, lo dejo enfriar un rato y comienzo el siguiente proceso. En el bote de la mini pimer o en un cacharro que nos lleve alrededor de un litro de líquido, introducimos una manga pastelera e introducimos la bechamel en la misma y nos quedaría de esta forma. Como veis, la manga pastelera en el bote y dentro la bechamel. Después de una hora de nevera, como veis, tengo ya preparada la harina, el pan rallado y el huevo para rebozar las croquetas. Cojo ya la manga pastelera con la bechamel fría y llevo la bechamel hasta la boquilla, retorciendo la parte superior y presionando ligeramente. Como veréis, un proceso muy sencillo. Sobre la bandeja donde extendí la harina, hago como una especie de rechurro con la manga pastelera. Y no uno, sino dos o tres. Con esto consigo hacerlas mucho más rápidas, cortarlas todas igual y todas del mismo grosor. Es decir, 100 croquetas en 25 minutos. Como veis, para rebozarlas en harina, lo que hacemos es giramos un poquito la bandeja y hacemos que los tres churros den vueltas sobre sí mismo, y de esta forma ya empezamos a cortar del mismo tamaño las croquetas. Repetimos el proceso hasta que acabemos la bechamel de la manga pastelera. El huevo batido lo he introducido en un tupper de plástico y lo que hago es introducir en él las croquetas. Como veis, una forma muy sencilla y que ahorra mucho tiempo. Del mismo modo que hemos hecho con la harina, lo podríamos hacer con el pan rallado. Aunque yo esta vez, para que vierais, lo he hecho una a una, pasarlas por el pan rallado. Esta técnica es ya conocida para todas las personas que tienen el Thermomix. Y bueno, como veis, ya las estoy pasando por pan rallado y una vez ya pasadas todas, procederemos a freírlas. Puesta ya la sartén en el aceite y ya caliente, introduzco las croquetas y, ayudado con unas pinzas, les voy dando la vuelta. Y aquí está el resultado final una vez fritas. Y ahora os mostraré cómo quedan por dentro al cortarlas. Un color amarillo que parece que tiene huevo y en realidad no lo tiene. Y como tiene muy buena pinta, con vuestro permiso, esta que he cortado me la voy a comer para probar a ver cómo está. Bueno, espero que hagáis pronto estas croquetas y hasta pronto.